Hola a todos, tenemos un nuevo vídeo y esta vez es la noticia semanal de Pokémon Soufflé, tanto Pokémon Soufflé TDS como Pokémon Soufflé Mobile. Perdonad que la semana pasada no subiera ningún vídeo de Pokémon Soufflé, pero exactamente se me olvidó. La semana pasada no jugué, pero bueno, al menos os dije hace un par de semanas lo que iba a venir esa semana, que era la competición de Magmortar y la nueva fase especial de lo del Greninja de Ash que se volvió a repetir. Así que al menos... no es que os haya tenido que tener toda la información, pero bueno, al menos la sabíais de anterioridad. Pero bueno, esta semana os la he tenido que traer. Y os puedo decir que esta semana, tanto Pokémon Soufflé 3DS como Pokémon Soufflé Mobile, las novedades son bastante escasas, limitándose principalmente a tres nuevas fichas de misiones con nuevas recompensas, como son las que estáis viendo en pantalla. Las fichas que he encontrado son como de realizar un combo, obtener 60.000 puntos o más... cositas de esas, son las nuevas cosas que han incorporado en esta nueva semana. Hay que reconocer que con todo el trabajo que lleva solo a meter una nueva fase, es de lo más normal que de vez en cuando pues se relajen un poquito, porque luego nos meten la tanda de fases normales, fases especiales, fases extras. Eso es lo que luego ya mola realmente. Además de eso, también tenemos el regreso de las fases graduales de Giratina con nuevos premios, como los nuevos objetos que son la subexperiencia y niveles máximos hasta la fase número 300. Y de la competición también de Abomasnow, y que no había estado disponible todavía en Pokémon Soufflé Mobile. Los usuarios podrán hacerse con la Mega Piedra si quedan entre los 80.000 primeros puestos, además consiguiendo también un Mega Turbo si quedan entre los 15.000 primeros. Es decir, si quedamos de los 80.000 mejores, nos darán la Mega Piedra de Abomasnow. Pero si no solo eso, que quedamos entre los 15.000 primeros, nos darán un Mega Turbo y la Mega Piedra de Abomasnow, así que al menos intentarlo. Y luego ya si quedamos entre los mejores, por así decirlo, de los 5.000 primeros, nos dan dos Mega Turbos, ¿vale? En vez de darnos uno, nos dan dos, aparte de la Mega Piedra, eso que quede claro. Y luego los demás, que queden a partir de los 80.000, hay que reconocer que hay mucha gente que juega, así que no va a ser nada fácil llegar de los 80.000 primeros, pero bueno... Y luego los que queden por debajo de los 80.000, que al menos lo hayamos intentado conseguir, pues directamente nos darán uno o dos de aumento de ataque, dependiendo también de la posición que quedemos. Eso no he conseguido saber en qué posición, que nos den uno o dos, pero bueno, tampoco es que sea muy importante. Uno o dos de aumento de ataque, pero bueno, un objeto más que es y luego podemos usar. Luego la Nintendo 3DS, los premios de la competición de Mega Abomasnow, son los que estáis viendo en pantalla. Que lo mismo de antes, si quedamos entre los mejores 500 en los mejores 500 en Europa, 700 en América o 2000 en Japón, pues nos darán el aumento de nivel máximo, la Mega Piedra y dos Mega Turbos. Luego si quedamos entre los 500 en Europa, los 2500, así en ese rango, ¿vale? Nos darán directamente solo el Mega Turbo, el aumento de máximo o la bomba o la Mega Piedra. Lo que significa es que la barra significa que si ya tenemos la Mega Piedra de Abomasnow de otra competición, pues directamente en vez de darnos la Mega Piedra nos darán directamente el aumento de ataque, ¿vale? Es importante que si ya tenéis la Mega Piedra, intentar sí, participar para intentar conseguir algunos puntitos y no perderos ningún objeto, pero al menos si ya tenéis ese objeto, iros a las fases de Giratina, que os van a gustar muchos más y vais a conseguir muchos más objetos que en vez de las fases clasificatorias, para que el resto que no haya podido conseguir esa Mega Piedra, al menos lo intente conseguir, ¿vale? Yo es un consejo que os doy, pero bueno, luego ya sabemos que hay gente muy avariciosa y siempre que quiere quedar las primeras. Y al final siempre quedan los primeros y los demás nos quedamos la Mega Piedra, pero bueno, yo lo digo, ¿vale? Luego ya, como estáis viendo, depende del nivel, pues eso, solo dará la Mega Piedra o un aumento de ataque, o directamente el aumento de ataque, y si ya quedamos por debajo de los 20.000 en Europa, que es bastante complicado, pues eso nos darán una frena de interferencia. Pero bueno, lo importante es participar e intentar conseguir algún objeto. Que no conseguimos ninguno, pues ¿qué se le va a hacer? Lo importante es participar y divertirnos. Luego, además de todo esto, también tenemos el regreso de las fases de Infernape y Keldeo, esta vez costando moneditas en la Nintendo 3DS. Y también tenemos un Victini, que por alguna extraña razón está disponible ya desde el martes, es decir, desde ayer,
pero que no volverá a estar disponible hasta el sábado 11 de junio. Es una cosa muy rara que me he encontrado, os lo quería comentar, pues alguno de vosotros lo sabía, la cosita que ha pasado con el Victini. A lo mejor puede que sea un bug, no se sabe, ¿vale? Pero bueno, es lo que me ha pasado, os lo quería comentar, pues alguno más lo sabe. Y luego ya por otro lado, ya para la semana que viene, por si acaso se me olvida hacer el vídeo, tenemos como gran novedad, tenemos a Kindra y el regreso de la fase de Uxie, también la de Beedrill y la de Landorus en forma de avatar. A quienes acompañarán también una nueva fase especial de Eevee, que parece que tendremos que jugar cada jueves una vez al día para poder conseguir experiencia. Y también una cuarta... exactamente es una cuarta parte de la que da Victini, esa experiencia que nos da la fase de Eevee. Y también nos va a dar el objeto de carga capacidades rango S o rango M. Y bueno, esto es lo que os las nuevas novedades. Han sido poquitas novedades esta semana, pero bueno, no nos podemos quejar. Tenemos una competición, fases graduales, tenemos muchísimas cosas, tenemos fases, tenemos super retos, tanto de Infernape como de Keldeo. Tenemos las fases graduales de Gelatina que duran 2 semanas. Y tenemos esta semana para la fase de Megabomas, ¿no? Así que tampoco nos podemos quejar, los nuevos objetos. Está bastante bien para lo que es el propio juego que se actualiza todas las semanas. Os puedo decir que está bastante bien. Yo sigo todavía, creo que sigo hasta la 160 o así. Y entre eso y las cosas del maratón Pokémon que también tenemos y todo, os puedo decir que no doy abasto para intentar conseguir quedarme siempre a la última fase que han ido añadiendo. Pero bueno, es lo que tiene eso y el no tener mucho tiempo para poder jugar. Pero bueno, y nada más, si se me olvida algún día o algo al subir las cosas de Pokémon Soufflé, decírmelo por Twitter o lo que sea, porque es que la semana pasada tuve una semana muy, muy ocupada, entonces tampoco pude, es que completamente se me olvidó, ¿vale? Se me pasó, no jugué la semana pasada, así que perdonadme. Y nada más, espero os haya gustado esta noticia de esta semana, que sigáis divirtiéndonos con este pedazo de juegazo. Y nada más, gracias a todos por el vídeo, vosotros los próximos, hasta luego.